La relación que tenían Ragmat y Sibar, las continuas protestas de Ragmat y las meteduras de pata de Sibar. Ahora que lo pienso, el verdadero amor era lo que les unía tanto. Ay, ¿qué te ha pasado? Ragmat, 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 ¿qué te ocurre? Sibar, ¿qué? Tú sigue así, que al final me vas a matar con lo que haces, me dará un infarto, ¿eh? ¿Qué he hecho otra vez? ¿Qué forma de derretir el hielo es esa? Si un millón de personas se enteran, lo derritiese así, ¿sabes cómo se quedaría de seca la presa de Garak? ¡Ay, qué susto me has dado! Bueno, no cambies de tema. ¿Qué? Me pregunto que si le pasa algo a la chica y se enteran que ha sido culpable, nos echarán de aquí. ¿A nosotros qué nos importa? ¿Que vayan y pillen al verdadero...? Y sigue culpable. diciendo que el vecino dice chorradas. No lo dice, abre la boca y dice lo que quiere sin pensar. Hasta ahora se ha equivocado o ha hecho un hechizo que no funcione, ¿eh? ¿Quieres decir que es culpa de la grasa ¿Entonces de Entonces que está claro que todo ha sido el efecto de eso, digo yo. ¿Mm? ¿Quieres que se lo cuente a la señora? ¡Ay! Ni se te ocurra decirlo, que nos harás unos desgraciados. Entonces qué hacemos? Déjamelo a mí, déjamelo a mí, que ya me las apañaré. Siempre tengo que estar arreglando vuestras meteduras de pata. Sí, va. ¿Ahora qué? Eh, eh. Vale, ya lo cierro. Vale. Vete, tú vete. Yo solo quiero saber por qué no han venido. Bueno, no es ninguna tontería bromear con una familia tan respetuosa como la nuestra. Señora, con su permiso yo ya sabía que el hindú ese no iba a venir. ¿Y tú por qué lo sabías? No lo sabía. Quiero decir que sí lo sabía, señora. Quiero decir que alguien me lo dijo y ahora no recuerdo quién fue. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no me cree, pregúntelo a Sibar, señora. Dice la verdad, señora. ¿Pero ¿Qué, qué me decís? Señora, y después decía que Dios no lo quiera, que Dios no lo quiera. Decía que te dejan colgado. Por las especies que usan. Demostraré que es colgar a la gente a ti, a ese hindú y a quien te lo ha dicho. <laughs> Olvidaos de dejar colgado a la gente. ¿Qué más decía Ragmat? Señor, decían que te entretienen de mala manera y después se burlan ¿A de ti. Al infierno con quien lo ha dicho y con quien no ha venido. <laughs> Llevo toda una vida burlándome de la gente para que ahora venga un extraño y me deje colgada. Ragmat, el que no te acuerdas quién es, no dijo qué tenemos que hacer. No, hacerle. señora, no dijo lo que teníamos que hacer. Quiero decir que sí lo dijo, pero yo no le creí. No quiero presumir, pero si ustedes quieren podemos ir a preguntárselo. No hace falta. Espera, espera, espera. Stop. Tú acabas de decir que no recuerdas quién te lo ha contado. ¿Cómo quieres ir a preguntarle lo que tenemos que hacer, eh? Ese es mi problema, señor. Cuando no recuerdo quién me lo ha dicho, cómo voy a poder ir a preguntarle lo que tengo que hacer, señor. <laughs> Vaya. Yo creo que es mejor que les llamemos ahora. No me lo esperaba de usted, Hormos. ¿Qué problema tiene? Tío, ¿quiere decir que les llamemos y que por favor vengan a pedir mi mano? No, cariño. No tan ácido como lo dices. Con una excusa, no sé. Por ejemplo, decimos que teníamos el teléfono cortado y, y para no crear malentendidos estamos llamándoles ahora, ¿vale? Solo nos faltaba que llamásemos nosotros. Ay, Dios, si yo pillo a este tío, puede pensar que tenemos prisa por casarla. No hace falta que mintamos. Yo les llamaré. Señora, es mejor que no se rebaje delante de ellos. Es imposible que vengan. Querido Ragmat, tú vete a hacer lo que te he dicho. Yo hablo con la señora. Señora, no se disguste tanto. ¿A dónde vas, Ragmat? ¿Eh? Señora, yo a donde usted piensa que voy, no voy. ¿Pues a dónde vas? Con su permiso, señora, voy a un sitio al que tengo que ir solo. Uy. <laughs> Gracias a Dios que tú siempre estás aquí. <risa> Hola. <risa> Hola. Se puede saber lo que has hecho conmigo, ¿eh? No he hecho nada en especial. Te he dado un poco de grasa de lobo. Tú se lo has puesto al vestido de Leila y cerramos el paso del hindú. Ahora están un poco calientes. ¿Calientes? Esas llamas abrasan. Te dije que hicieras algo para que no viniese el pretendiente, pero no que tendieras una hoguera en la que yo me cociese también dentro, caramba. Ya te estás pasando. ¿Cómo pasando? Hedaya y yo éramos amigos íntimos. Siempre hemos comido juntos. ¡Ay, qué bien que siempre comieseis juntos! ¿Sabes qué era la señora si se de que todo esto ha sido obra mía, ¿sabes qué hará? Nos echará de casa. ¿Qué más da que te echen de esta manera o de la otra? Al fin y al cabo, te van a echar. Por favor, ayúdame. Yo tengo un poco de miedo. Haz algo. Piensa en una solución para anular el hechizo. Mm. Mira, Recoges un poco de caca de perro y lo mezclas bien con incienso y con hierbas purificantes. Lo quemas y soplas el humo a los cuatro rincones de la casa. ¿De dónde saco yo ahora caca de perro? Por favor, no me obligues a hacer borrerías. Uh, déjame pensar. Mira, hierves una piedra alcalina con vinagre y lo echas a los cuatro lados de la casa. La piedra alcalina cocida es peor que la caca de perro. ¿Y dónde la encuentras? Ven yo? conmigo, yo te la daré. Espera un momento. ¿Qué? Espera. ¿Qué quieres, Acapio? Nada. ¿Qué puedo querer? Yo a ti te conozco. No eres de las personas que haga algo sin interés. Bueno, ya que insistes, me gustaría mucho hablar solo cinco minutos con Sharife. ¿eh? Vaya. Vete, anda, vete y busca a alguien que sea de tu mismo nivel. Y será mejor que te pague al contado, como se dice en cash. Está bien, espérame aquí, que tengo que escribir unos hechizos en papel. Espérame, ahora vuelvo. Si la cuestión soy yo que digo que no hace falta que llamemos. Si quieren, vuelvan a llamar. Igual se han arrepentido. Yo estoy de acuerdo con la querida Leila. Hoy en día lo que está de moda entre la gente es arrepentirse. Si supiesen la de veces que me he arrepentido yo... Pero para ellos es un chollo venir. En eso no hay ninguna duda, querida Samson. <laughs> claro que sí, por supuesto. <laughs> Yo les llamaré. Yo digo, yo digo que no hace falta, pero qué barbaridad. Son ellos los que quieren venir a pedir la mano y nosotros tenemos que ir. ¿Habéis pensado en las consecuencias? ¿Qué consecuencias? Puede que hablen mal a espaldas de Leila. Yo también estoy llamando para que no haya ningún tipo de comentarios, no marques, después. No marques, querida Samsi. Sí. ¿Por qué? De acuerdo que no somos muy cercanos, pero sí somos parientes. Si no pensáis en vuestra reputación, pensad en la nuestra. ¿Pero qué tiene que ver con vuestra reputación? <laughs> Mi hermana tiene razón. Y usted, que es una señora respetuosa y con buena reputación, dígame, ¿por qué está tan preocupada? ¿Preocupada? Pues estoy preocupada por Leila. Quiero que empiece con felicidad su vida, sin ningún tipo de comentarios, que el día de mañana no digan que se están peleando por el pretendiente. <laughs> en primer lugar, no nos estamos peleando. Ajá. Sí, y en segundo lugar depende de si ha habido malicia por parte de alguien o no. Pues hay que tener mucho cuidado con las malicias, porque puede que digan que Leila tenía algún fallo y por eso nos apresuramos por casarla. Pues ahora que está usted tan preocupada por mí, tía, por favor, llame para ver de qué se trata toda esta historia y por qué no ha venido. Maldición. Menuda suerte la mía. ¿Qué ha dicho París? Que si nosotros en nuestra época no hubiésemos cumplido muchas tradiciones, ahora no estaríamos así. Hola, señora Kasichi. ¿Cómo está? Ay. Ay. ¿Qué ocurre, ti Nada, solo tengo palpitaciones. Mal huele esto, sibar. Claro, como la grasa de lobolia también. ¿Por qué confías en el vecino? ¿A quién has visto hasta ahora que hierva una piedra alcalina con vinagre? Mira, has terminado todo el vinagre. Sibar. Sí, ¿Qué? Cierra, cierra la puerta de la nevera. No piensas que después irá la gente diciendo por ahí que se ha quedado abierta la puerta de la nevera de la casa de Rahmat. No malgastes la luz. Vale, vale. En vez de pensar en estas cosas, vete y ponte a rezar. Que la señora no se dé cuenta y nos eche fuera en mitad del invierno. Eh. Toma. Si no estamos en invierno. Ya lo sé. Quería que sintieses la gravedad del asunto. No, mujer. Tú tranquila. Esto funcionará. Es que acaso no funcionaron los anteriores hechizos, ¿eh? Y yo qué sé. Con la suerte que tengo, seguramente esta vez no funcionará. ¿Cómo podré mirar a la cara de la señora? No seas negativa. ¿Tú estás completamente seguro de que esto funcionará? Que sí. Yo confío más en lo que dice el vecino que en mi. en mí mismo. Dragmat. Sí. Mira. Digo yo, ¿qué te parece si voy a hablar con la señora? ¿Para qué? Nada, pues voy y le digo que hemos ido nosotros y que nos perdone. Pero esto funcionará, funcionará. Y estos indus vendrán como si aquí no hubiese pasado nada. ¿Para qué vas a ir a contárselo a la señora? Voy se lo digo a la señora. Deja que vaya a decírselo ahora mismo. Te juro, Ragma, que no hay nada mejor que la sinceridad. ¿Sinceridad? ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y cómo se lo vas a decir? Se lo diré muy despacio y sin entrar en detalles. Además, conozco bien a la señora. Nos perdonará, estate seguro. Lo arreglaré de forma que no le pase nada a nadie. Me voy. Claro, que ya. Pero me estoy yendo, ¿eh? Ya. ¿Me está diciendo que ayer ha llamado aquí? ¿Conmigo? No, señora Kasichi. Seguramente ha habido un error, porque yo ayer no he hablado con nadie por teléfono. Tal vez ha marcado mal. Que yo he dicho que Leila se ha comprometido. ¿Qué? ¿Cuándo dije yo semejante cosa? No, esté segura que ha habido un error. Si yo me entero de quién ha sido, esté segura que lo castigaré de mala manera. Claro que sí. Estos desde el principio no querían venir. Son solo excusas. No les tomes en serio, ¿eh? No, por favor. Sí, esta noche les esperamos. Serán bienvenidos. De nada. Hasta luego. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ayer en esta casa contestó al teléfono y habló con la señora Kasichi? La verdad, querida Samsi... Querida señora, querida señora, perdónenos, por favor. Perdónenos por la alegría del espíritu del señor Hadayate. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué ha pasado, señora? señora, prométame que nos perdonará. Nosotros también prometemos que vendrá el pretendiente. ¿Se puede saber qué estás diciendo, Sibar? Señora vendrá, vendrá, se lo juro que vendrá. Sí, vale. ya lo he acordado con Ragmat para que venga. O sea, tú y Ragmat habíais hecho un plan para que no viniera. Sí, señora, quiero decir no, señora, nosotros solo estábamos al tanto nada más. ¿Qué son estas tonterías que dices, no, vale, Se puede vale, saber señora, qué pasa en esta casa. Se lo diré, se lo contaré todo desde el principio hasta el final. ¿Qué tonterías estás diciendo? Querida señora, todo ha sido culpa de Ragmat. ¿Culpa de Ragmat? ¿Qué dices? La señora Kasichi decía que había hablado con una mujer ayer. Señora, ha sido Ragmat. ¿Qué tonterías dices esta... tú? Oh, señor, sí, que le bese sí, la mano, señora. ¿Qué dices? ¿Pero pies, qué estás diciendo? No permítame. Al no presentarse el pretendiente, nos había creado una polémica a todos, y en especial a mí, que siempre rechazaba a todos. Sentía que al no presentarse se habían burlado de mí. Me enfadé mucho, pero como de costumbre con la intervención de los mayores de la familia, se aclaró todo. Un hombre no tiene que juzgar pronto a la gente. Sí, venga, tranquila. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Leila, ¿qué estás haciendo ahí sentada? Oh, ¡Qué susto me ha dado! Estaba meditando, tía. Desde luego, que sangre fría tienes. Parece mentira que en un par de horas van a llamar al timbre. Seguramente pretenderá que le sirva yo el té, que lo hagas Ivar. Yo hasta ahora no he preparado ni una taza de té para mí misma. ¿Cómo lo voy a hacer para un montón de desconocidos? Pero es nuestra tradición, cariño. Vaya, pues cambiemos la tradición. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Pues servimos helado, capuchino, café u otra cosa, además que se sirvan ellos mismos. Pero tú, ¿dónde has visto que en una ceremonia de pedida de mano sirva café o capuchino o helado <laughs> para que lo hagamos ahora nosotros? Querida tía, ¿nosotros en qué nos parecemos a los demás para que hagamos esto igual? Bueno, dejemos ese tema ahora. ¿Has pensado qué les vas a decir? ¿Qué les voy a decir? Pues lo que se me ocurra en ese momento. Una persona en los momentos delicados de su vida no dice lo que se le ocurre al instante. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues tienes que aprovecharte de las experiencias de los mayores. La mayor de la familia es usted, tía, que no ha experimentado este momento. ¿Qué le parece que vaya a preguntar a Parigo, al tío Hormoz? Ellos sí que tienen mucha experiencia en esto. No, por favor, será mejor que digas lo que se te ocurra en el momento, ¿eh? Voy a avisar a Serife para que venga a ayudarte. Ya está. No me metas prisa. Ragmat, ¿qué harías si no me tuvieses, eh? Muchas cosas, ¿por qué lo preguntas? Mm. Razón. Y Fui tranquilamente y hablé con la señora y la tranquilicé, pero si hubieses sido tú, ahora tendríamos todas nuestras cosas en mitad de la calle. Hablas de una manera como si hubieses inaugurado una nueva presa, razón. Y conjuro... Date prisa, rápido, termínalo ya. No mires esto que pierde el efecto. ¿Eh? No lo mires, que se pierde. Bueno, vale. Aceptación y conjuro. ¿Ya está? señor! Vale, pero date prisa. Conjuro. sí, hay que dividirlo en cuatro partes. Una parte la echamos aquí y la otra me la como yo. ¿Te lo comes? Sí, el otro trozo te lo comes tú, sí. Bueno, vete. Ánimas, date prisa, razón, que ahora vienen. Conjuro. Razón y conjuro, ¡Sibar, sí, no lo mires que pierde el efecto, que pierde el hechizo. ¿Qué pierde el hechizo si no me fijo en ti? Razón y conjuro, Ánimas, razón y conjuro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, colocar lo caro que es ese cuadro, Ragmar. Ocúpate de tus asuntos y no hables tanto. Corazón, cojuro. has ensuciado armas, todo. Corazón, cojuro. Ánimas, Date corazón, prisa. Cojuro, ¿Cuántas cojuro, veces te lo tengo no que decir? ¡No mires, no mires! resultado! ¡Resultado! Ah, mire, ánima, corazón. Que vienen ya. Corazón. Date prisa. ¿Ah? Venga, Ragmar. ¿Qué está en el corazón? Raman, cojuro, Juro. ¡Cuidado que me ha saltado sí, el lujo. Va a venir un pretendiente para esta y después pretenden casarme a mí. Para esta viene el pretendiente y yo tengo que ayudarla a hacer sus cosas. Sí, mujer, ya conoces cómo son esta familia. Son todos unos solterones. Ya te llamo después. Mamá, ¿qué estáis haciendo? Nosotros no estamos haciendo mm -hmm. nada. ¿Y tú qué haces aquí, hija? Yo, pues voy a ver a Leila. Pues vete, ¿por qué te has parado? Pues vete, ¿a qué estás esperando? Mamá, ¿qué estáis haciendo? Hija, acaso yo te pregunto lo que estás estudiando. Eso, ¿Acaso te pregunto lo que pues estoy Pues no, eso. Porque siempre sabéis lo que estoy estudiando, pero vosotros dos lleváis un tiempo que estáis muy sospechosos. ¿Qué tal? Horrible. ¿Qué es eso que te has puesto, mamá? Calla, ¿qué le pasa? Quiero estropearles la ceremonia como sea. No te entiendo. Al final no sé a quién te pareces que eres tan tonta, está claro. Quiero hacer algo que les caiga mal a la familia del novio. ¿Y qué tenemos nosotros que ver con la familia del novio? ¿Eh? Pensarán que esta familia son generalmente problemáticos y tú haz todo lo que yo haga. No, muchas gracias, mamá. Sí, lo único que vamos a conseguir va a ser que nos odien a las dos. ¿A las dos? ¿Te lo imaginas? ¿Te has visto en el espejo? Pues sí. Ah, haz lo que te dé la gana. ¿Qué? ¿Eh? Anda, déjame en paz. Solo fastidias mi autoestima. ¿La señora lo sabe? ¿Qué? Lo de los hechizos y conjuros que tenéis montados. ¿Qué hechizo y conjuro? Habla bajo, Sarifé! Yo llevo toda una vida viviendo con vosotros en esta casa. Si no os conozco ya después de tanto tiempo, no sirvo para nada. Vete. Además, hace unos días os vi que estabais tomando nota de un hechizo que os estaba dando el vecino. ¡Vete! ¡Vete ya! Vaya, vaya. Pero qué vestido más bonito lleva París. ¿Te gusta? Dígame usted, Parico, cuántas maletas de ropa se viene a la ceremonia de luto. Pues pienso que... ¿La escucha, Ragmat? Esta chica se mete tanto con Pari hasta que al final se busque un problema. ¿A qué huele? ¿Qué con esto? Pues nada, la casamos y que se vaya. Te estoy hablando de esto. Y tú me dices que la casemos. ¿Y si la casamos con el vecino? Ay, Dios no lo quiera. ¿No crees que pensarán que no hay ni comparación entre Sibar y el desgraciado del vecino? Pues no. ¿No lo dirán? No. ¿Así viniste a pedirme la mano? Toma esto. Te lo tienes que tomar. Ahora vuelvo. ¿Qué sabe esto? ¿No han visto a Hormos? ¿Molesto, Hormos? <laughs> no, por favor. Es un placer tenerla aquí, París. Siéntese. ¿Qué hace aquí desde por la mañana? Ay, descansar. Intento relajarme. Con mis ideas y esperanzas son tantas que necesito mucho espacio. Además, con ese gran corazón que usted tiene, una sola casa es poca. Necesitará varias. Claro, claro. Pero es justo, madre. Ya sé que mamá Parí, metiéndose en nuestra vida, lo echará todo a perder. Sí, también tiene razón. Yo mismo también quiero saberlo. Pero ¿qué diferencia hay entre Leila y yo? ¿Eh? ¿Qué diferencia? En todas las cosas, la tía prefiere a Leila. Buenas noches. Buenas noches. No, no hablaba con usted, madre. Hasta luego. ¿Qué haces aquí? Daria lleva una eternidad buscándote. ¿Qué casualidad? Yo también la estaba buscando. ¿Aquí? ¿A estas horas de la noche? Debe de estar en la casa, ¿verdad? Seguramente ve y búscala. Anda, vete. Y si no la has encontrado, vienes ¿sí y montamos un equipo de rastreo. Vete, chaval. Buenas noches. Buenas noches. Yo no entiendo por qué estos jóvenes se creen que nosotros éramos así desde el principio, con esta misma edad y esta misma memoria. Usted no le haga caso. Yo antes de verle por aquí ya sabía que estaría por aquí. Cada vez que quiere hablar con sus padres, se viene aquí. Ay, la juventud. Los jóvenes engañan a los mayores, los mayores engañan a los más mayores y... Quedamos usted y yo que no somos ni jóvenes ni mayores. Y no hay más que hablar, excepto sobre nosotros. Precioso. Hormos. Es todo un artista con las palabras. <laughs> Mire, ¿puedo hacerle una pregunta? Pregunte, pregunte. Saroj es el mismo pretendiente al que Hedayad, que Dios le tenga en su gloria, tenía un gran aprecio. ¿Y cómo lo puedo saber? Yo sé exactamente lo mismo que usted. Sabe, yo tengo mucho miedo. Estoy muy estresada. Leila también es como una hija para mí. Bueno, como una hermana de Daria. Más que estresada, yo diría que preocupada. Y por eso hablo en el sitio de mi hermana con los familiares del pretendiente. ¿Qué? ¿Yo? No. Mire, Parí, el dinero no lo es todo. En vez de hacer estas cosas, vaya en busca de amor, amistad y amabilidad. En eso estoy de acuerdo. Todo esto que hace no tiene un final feliz. Si digo mal, dígamelo. Está claro que tiene razón, pero yo no entiendo por qué piensa que he sido yo. ¿Quién en esta casa tiene más o menos la misma edad de mi hermana, ¿eh? No me lo esperaba de usted, Hormoz. ¿Me está diciendo que Samsi y yo somos de la misma edad? No, no, no quería ofenderla, París. Yo, que no he sido Sibar y Ragmar tampoco, ni mi hermana que. ¡Ay, da... oh, El tío Hormoz era como la válvula de escape de nuestra casa. Es especial para París. Más adelante, cuando ya pasó todo, el tío Hormoz me lo contó. Y juntos nos reímos muchísimo de lo ocurrido. Muchas gracias, dime, ¿te vio alguien? No, no había nadie en el jardín. Vale. Bien. ¿No estás, Sarice? Vete, vete ya y te. vete. Bien, lo siento. Toma esto. Eh, no hay otra solución que no sea esta. Ya te dije que nadie debía ver el hechizo del vinagre y la piedra alcalina, y no me hiciste caso. ¿Quién lo vio? A ti no te importa, alguien lo vio. Es muy importante, debo saber quién fue. Sarice. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy mal! ¡Hay que hacer otro conjuro! ¿Pero cómo voy a tocar esa porquería? Está dentro de una bolsa de plástico. No tienes que tocarlo. ¿Y qué tengo que hacer, Di? Quema sobre el metal un poco de esto junto a hierbas purificantes. Y soplas el humo a los cuatro lados de la casa. Lo haces esta misma noche, que si no, ya no vendrá el pretendiente. Que Dios no lo quiera, se haya hecho tarde. Que Dios quiera, ¿por qué no te muerdes la lengua? De acuerdo, yo me muerdo la lengua y tú no te olvides de mi recompensa. <laughs> vete, anda, vete. El esfuerzo lo ha hecho el perro y tú quieres la recompensa. Si hay que dar algo, hay que dárselo al perro. Vete, anda. Vete, vale, Rahmat, Algún día será mi turno. <laughs> y ten cuidado que no te vea nadie en el jardín. Ahora vete. Saluda de mi parte, Raghamat. Vete. <laughs> ¿Qué tal me queda? Madre mía, yo creo que eres el demonio en persona. <laughs> en estas situaciones, una tiene que aparentar ser toda una señorita para que al pretendiente le guste y diga: Vaya, señorita. Yo al final no me he enterado. ¿Tú quieres gustarles o no gustarles? Se supone que vienen a pedirme la mano desde muy lejos. No queda bien que se vayan sin que les haya gustado la novia. Quien no te conozca pensaría que un día sí, si un día no viene un pretendiente a casa. Gracias a Dios que a mí no me gustan este tipo de ceremonias, que si no, no nos dejarían vivir tranquilos. En este tiempo en que creo más en la boda, he llegado a la conclusión de que es muy triste casarse. Dime, querida Leila, supongamos que en medio de esta triste historia va el chico y se enamora de ti locamente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues eso es lo que quiero. Entonces es cuando yo me monto y a correr, y ahí quiero ver quién me puede parar. ¿Te montas en el pretendiente? No, cariño, en la buena suerte. Que Dios nos pille confesados. Cuida de los pobres que te montas también. ¿Por qué no vienen? Venid de una vez. A quien hizo la brujería yo se la deshago. Y date prisa, Ragmar, date prisa, que ahora vienen. Pero ¿por qué lo estás quemando con fuego? Traías el eléctrico y terminábamos mucho antes. No se puede malgastar la luz para temas de brujería. Puede que Edison no crea estos hechizos y los quiera anular desde el otro mundo. Bueno, vale, qué inoportuno eres, date no mires, date la vuelta que se deshace el hechizo. Bueno, vale, vale, te has puesto en manos del loco del vecino. ¡Ay, corre, corre! ¿A quién hizo la brujería yo? Os ¿Pero qué aburro. estáis haciendo? ¿Eh? ¿A qué huele? Señora, hace mucho tiempo que nosotros estamos aquí y no olemos absolutamente ah, nada. nada. Pero qué mal huele. Señora, seguramente usted tiene sinusitis y le claro. molesta. Yo también la tengo. Por eso hago gárgaras con agua y sal que me prepara Shibar y después me encuentro mejor. Pero si ¿sí? habéis quemado hierbas purificadoras, eso no lo podéis negar. Sí, señora, se lo podemos negar, sí. Rahman, eso sí lo hemos quemado. Sí, señora, eso sí que lo hemos quemado, sí, sí, Señora, sí. es para el mal de ojo. ¿Ahora? Claro, para que no nos eche mal de ojo. Ahora sí, ahora sí. No tiene tiempo, ni tiempo ni hora. Sí. Es bueno. Sí. Y así no hace falta mirar el horóscopo para ver si se está mal o bien. No me refiero a eso. Digo ahora que va a venir la familia Casichi. Habéis llenado la casa de humo. No habéis pensado en lo que dirán. ¿Que quemamos hierbas purificadoras? El eh, señor quiere que quememos incienso. Tiene clase. Haced lo que queráis. Solo daos prisa en arreglar esta situación. Sí, señora. Vale. Ay, Dios, ya están aquí. <laughs> ya dije que funcionaría. ¿Habéis visto? Abre las ventanas, Ragmat. Sí, señora. Sibar. Sí, Con la intervención de la tía Samsi y el tío Hormoz, el vecino, Parí, Sibar, Ragmat y Sharife, también por fin vino el primer pretendiente. Estaba un poco asustada. Bienvenida, señora Kasim. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Créanme que aún no sé quién ha sido el malintencionado que habló ayer con usted de mi parte y anuló nuestra cita. No sabe cómo me sorprendió, querida Samson. Ya. Yo me sorprendí más que mi madre. Como insistí mucho en que se celebrase esta boda, me quedé pasmada sin entender por qué antes de vernos nos habían rechazado. Lo siento. ¿Conocían de antes a Leila? No, pero Sarog nos había hablado muy bien de ella. <laughs> ah, ya, claro. Hola, 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 hola. Vaya, por fin ha venido. Perdone, pero no tenía que venir. Yo vi que la reunión era informal y pensé, voy a saludarles. Por favor, acepte estas flores de mi parte. Claro que yo hasta ahora no había regalado flores a nadie, espero que lo haya hecho bien. Perdona, Sarok, pero no se parece a lo que nos has explicado de Leila. Bueno, poco a poco conocerán a Parí y comprenderán que ella no concuerda con ninguna explicación. <laughs> ¿Dónde estará Daria para verlo? Por mucho que le digo que yo aún soy joven, no se lo cree. <laughs> en eso no hay duda, Parí. Venga y siéntese aquí con nosotros. Siéntese. <laughs> Acomódense, por Venga, favor. Venga, siéntese no, muchas gracias. aquí. Gracias. Siéntese. Oye, oye, oy, parece que eres de los que consume mucha electricidad. <laughs> ¡Hormoz! Esta es una de las bromas que hace Rahmat Parí es pariente cercana y muy querida por todos nosotros Perdone, señor Hormoz Perdone, señora Lo siento mucho, señora No se preocupe No importa Perdone, señor Shakur Señor Shakur eh, eh, Perdónenme, eh, pero no la han presentado ella es la madre de nuestra nuera. ¡Qué bien! ¿Y dónde está la novia ahora? Ahora viene. Eh, señora Leila. ¿Cuál de ellos me pongo? Ah, ponte uno y ya está. Me vas a matar. No quiero, porque me lo tengo que cambiar. ¿Para qué? Pues para que te vea, les gustes y diga, vaya, qué buen gusto tiene esta señorita. <laughs> ¿Desde cuándo los hombres han opinado? Desde que yo recuerdo, los hombres han opinado desde la época de Adán, pero como Eva siempre ha estado al loro, pues no han conseguido nada. Mira cómo he terminado yo. Al final me tengo que comportar para gustarle a alguien, pues prefiero no gustarle a nadie. ¿Este qué tal? Yo no me entero. ¿Al final que les guste o no? Si le gusto, entonces yo no le haré caso. Me refiero al pañuelo. Ahora yo tenía que estar en el cuerno de África. Tenía que estar en la selva del Amazonas. Tenía que estar viendo cómo cazan a los leones y corriendo detrás de los tigres de Bengala. ¿Te has vuelto loca? No. Yo tendría que fotografiar. Tendría que ver mundo, Sharifé. Yo ahora tendría que estar en la universidad. Pero ahora estoy como un pobre conejito esperando en un rincón a que... Le la cuestión es solo una simple pedida de mano. ¿Por qué lo complicas tanto? ¿Por qué montas tanto follón? ¿Por qué te metes de por medio todos los animales de la selva? Además, querida Leila, desde que yo recuerdo, tú siempre has querido hacer todo y estar en todos los sitios. Pero no puedes hacerlo todo de golpe. Es mi forma de ser. No se me puede regañar por ello. Pero desde cuándo... ¿Has visto que querer casarse esté en mi forma de ser? ¿Pero qué tiene que ver casarse con la forma de ser de cada uno? Si fuese así, menuda forma de ser que tiene París. Muchas gracias. Ya lo que me faltaba era que me comparases con París. Ay, Dios mío, con lo independiente que yo era antes. No, Sharife. Mi futuro no puede ser así. Yo me merezco algo más que todo esto. ¿El azul va bien? Mm. No sé, pregúntaselo a tu forma de ser. Con el permiso de mi hermana, y para que nos conozcamos pronto, dígame. ¿A usted por qué le llaman el Gran Sack Rock? Según parece, debe de haber una razón muy convincente para que le llamen así, digo yo. Justo ha señalado la historia más importante de mi hijo, así que mejor que se la cuente, cuando haya suficiente tiempo y con tranquilidad toda su historia de la India y qué pasó para que le llamen el Gran Rock. Bueno, para eso estamos aquí reunidos. ¿Cuál es la historia de su hijo? ¿Por qué le llaman el Gran sac Rock? Acepten que hasta que no venga la novia no tiene ningún sentido contar estas historias. Aquí está nuestra nuera. ¡Ay, cuánto ha tardado! Por favor, acepte estas flores de mi parte. Claro que yo hasta ahora no he regalado a nadie flores. Espero haberlo muchas hecho. Muchas gracias, bien. porque se ha molestado. Eh, eh, no las aceptes. Dar ¿Y por ya? qué no? Oiga, ella no es Leila, es Darya, mi esposa. Maldita. Es eh, verdad, que... Muchas gracias, lo siento. Encantada de conocerle. Perdone, señor Hormos. Perdone, señora. Señora, lo siento mucho. Sí, ya dije que tenía un consumo de electricidad muy elevado. <laughs> Tenemos que <laughs> bueno. dar las gracias a Dios que no nos han ofrecido las flores a tío a mi hermana. <laughs> en verdad que acabas de hacer una escena muy romántica. Parece ser que tienes mucha experiencia en ir a ceremonias de pedidas de mano, ¿no? No. Esta es la primera vez que vengo a pedirle la mano a una chica. <laughs> Era broma. <risa> <risa> y yo que pensaba que al verme vestida así se iban a ir y ni mirarían hacia atrás. Estos no se enteran de nada. <laughs> es muy gracioso, Sakur, ¿no? <laughs> ¿Qué tiene de gracioso ese loco? ¿Le tienes envidia? Sí, ¿qué tengo yo que envidiarle al moreno ese? ¡Eh! ¿A dónde vamos? Quiero verlo. Anda, a dar ya. Será mejor que nos vayamos. ¿Te da envidia? Pues por eso no quiero que lo veas. Tiene mala influencia. Mira y aprende. ¡Leila! <laughs>